Twin Maximus Magic, Electrosphere. Dos esferas con rayos, cada una del doble del tamaño normal, aparecieron en las palmas abiertas de Narveral antes de golpear el suelo. Un golpe certero. Las bolas de relámpago con su poder aumentado se expandieron rápidamente, la bola de relámpago resultante tuvo un gran área de efecto, iluminando los alrededores del cementerio tanto como si fuera de día. Los relámpagos mágicos se disiparon en un instante y su poder destructivo fue inmenso. Los sirvientes de Khalid que habían sido alcanzados cayeron al suelo. Solo un hombre permaneció de pie. ¿Por qué no caíste como los otros insectos? ¿Activaste Energy Immunity Electricity? Narveral preguntó esto y vio que la cara de Khalid mostraba algunas quemaduras. En ese caso, debía de haber usado una forma más débil del hechizo, el Energy Protection Electricity. Narveral sintió que era una pena que no haya podido acabar con todos de un solo golpe, pero se consoló a sí misma pensando en que esto estaba dentro de los rangos aceptables. Sería demasiado aburrido si todo acabara con un solo golpe. No eres un simple idiota, eres una idiota que puede usar hechizos mágicos de nivel 3. ¿Idiota? Esta garrapata se atreve a llamarme idiota. Narveral frunció el ceño. Cualquiera que intente estúpidamente detener mis planes es obviamente un idiota. Sin conocer mi poder y apresurándose hacia este lugar para encontrar su final. Los preparativos están terminados. Déjame mostrarte el poder de esta perla suprema cargada con energía negativa. Khalid levantó la perla en su mano. Brillaba como una masa de hierro, una perla negra simple. No había sido pulida lo suficiente y su forma era tosca, así que era más parecida a un mineral. Sin embargo, Narveral observó que la perla palpitaba. De pronto, los seis discípulos que habían sido quemados completamente por el relámpago, se pusieron de pie. No era el movimiento de seres vivos. Los seis estaban siendo manipulados, eran no muertos y se colocaron en el espacio entre Narveral y Khalid. Narveral miró la escena ante ella con irritación. ¿Enviando zombies para que sean mis oponentes? Jajaja, es correcto. Esto es más que suficiente. Ataquen. Los zombies, el nivel más bajo de no muertos, no tenían la habilidad de usar magia. Narveral activó un hechizo sobre los seis discípulos que se acercaban con las garras extendidas. Electrosphere. Una bola blanca nuevamente electrificó el área, engullendo a los discípulos que estaban dentro del rango del hechizo. El relámpago se disipó instantáneamente y los discípulos cayeron nuevamente. Los enemigos habían sido despachados fácilmente, pero Narveral no se veía contenta. Crea no muerto no era un hechizo para invocar varios no muertos al mismo tiempo. Su oponente debía estar usando alguna habilidad especial de apoyo. Narveral fijó la vista en la esfera negra en las manos de Khalid. El poder de ese ítem le permitía a Khalid controlar múltiples zombies al mismo tiempo. Que le haya dado el título de suprema a una perla con esos efectos tan limitados. Solo el Overlord de la Gran Tumba de Nazarit y los 41 grandes seres supremos que nos han creado merecen el título de supremos. Mientras Narveral se sentía molesta, Khalid dijo alegremente. Basta. Ya ha absorbido suficiente energía. La perla negra en las manos de Khalid absorbía energía de la oscuridad de este cementerio y parecía estar brillando. Parecía palpitar como si fuera un corazón, y estaban latiendo más fuerte que antes. Si ignoraba esto, podría ser problemático en el futuro. Narveral estaba a punto de actuar luego de considerar esto, pero entonces oyó un sonido. Era el sonido del viento. Recordando la advertencia de su amo, Narveral saltó con fuerza. Un objeto gigante dio un zarpazo que cayó cerca de donde hasta hace un momento estaba Narveral. Flotó lentamente hacia Khalid y aterrizó. Era un ser hecho de huesos de casi 3 metros de altura. Compuesto de incontables huesos humanos, imitaba la forma de una criatura mítica con un cuello largo, alas y 4 patas, un dragón. La cola formada de numerosos huesos golpeó el suelo poderosamente. Era un monstruo conocido como dragón esquelético. El nivel de tal monstruo no era alto para Narveral, pero una característica de este monstruo lo hacía peligroso para Narveral. Narveral mostró sorpresa por primera vez. Jajaja. La risa descontrolada de Khalid se oyó en todos lados. El dragón esquelético que posee una defensa absoluta contra la magia, es un enemigo poderoso que deja indefensos a los encantadores mágicos. Si los hechizos de Narveral no podían dañar al dragón esquelético, entonces, Narveral sacó una espada con todo y funda, el arma que su amo había insistido que debía llevar solo por si acaso. La espada estaba atada a la funda con cuerdas así que no era tan fácil de desenvainar. Voy a matarte. Narveral dio un paso hacia adelante. Esquivó hábilmente el golpe de la pata delantera del dragón esquelético y quiso contraatacar.
Mientras el golpe del dragón levantaba una nube de polvo, Narveral se dirigió hacia el pecho del dragón esquelético. Usó toda su fuerza, y golpeó. El dragón de 3 metros de alto salió volando, seguido de un temblor al momento de golpear el suelo. ¿Qué? Kayit estaba conmocionado. El dragón esquelético estaba formado de huesos, así que daba la apariencia de ser liviano. Pero esas eran solo apariencias. Los encantadores mágicos basados en hechicería buscaban alcanzar el dominio de sus hechizos, y no deberían tener la fuerza para dar un golpe así. Kayit se escondió detrás del cuerpo enorme del dragón esquelético y gritó. ¿Tú, quién demonios eres? Podría ser Mithril. No, ¿acaso son aventureros de nivel Orichalcum? No debería haber ningún aventurero de ese nivel en esta ciudad, ¿acaso siguieron a Clementine hasta aquí? Kayit hacía crujir sus dientes irritado. Sí, este tipo de conmoción va bien con las formas de vida inferiores. Tú. ¿Cómo podía un dragón esquelético, que había tomado 2 meses para crear con el ritual, haber agotado tanta energía negativa y perder tan fácilmente? Esta era su obra maestra, le había tomado años de planeamiento para ponerla en marcha. Mientras la cara de Kayit se ponía roja de la ira, el dragón esquelético se puso de pie lentamente con un sonido de agrietamiento. Los huesos que formaban su pecho mostraban una gran fractura y constantemente caían fragmentos. No podía aguantar más golpes. ¡No! 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 Negative Burst. Rayos negros salieron de la mano de Kayit hacia el dragón esquelético, reparando el daño que le había ocasionado Narveral. Tiene resistencia absoluta contra la magia, pero puede ser curado con hechizos. Ignorando las palabras de Narveral, Kayit continuó lanzando hechizos. Reinforce Armor, Minor Force, Dead Flame, Barrier. Kayit siguió usando hechizos para reforzar al dragón esquelético. El cuerpo del dragón esquelético se había vuelto más fuerte y resistente por la magia y una deslumbrante llama negra cubría todo su cuerpo. Incluso había una barrera invisible ante su cuerpo, protegiéndolo de ataques. Si es ese el caso, entonces haré lo mismo. Reinforce Armor, Barrier, Resistance to Negative Burst. Narveral también activó sus hechizos defensivos. Luego de que ambos lados habían usado magia defensiva, la batalla comenzó de nuevo. Narveral blandió su espada. Narveral acertó un golpe directo a la pierna frontal del dragón esquelético, pero frunció el ceño. Aunque podía golpear a su oponente fácilmente como antes, la situación no era buena. No era lo suficiente hábil en el combate cuerpo a cuerpo y su arma no era la adecuada. El cuerpo del dragón esquelético estaba formado por huesos, así que las armas cortantes y penetrantes no eran efectivas. Ya que Narveral no tenía ningún arma contundente, lo que sería lo más adecuado en esta situación, solo podía usar la funda de su espada. Tenía la ventaja, pero su ataque estaba fuera de balance y fue incapaz de dañar efectivamente al dragón esquelético. Un guerrero profesional hubiera podido alcanzar el balance, pero Narveral era una encantadora mágico y no era lo suficientemente competente en esto. El dragón esquelético golpeó con una pata hacia Narveral que se encontraba agachada. Las llamas que cubrían al dragón alcanzaron a Narveral, quien pudo esquivar el ataque, pero resistencia a elemento negativo anuló el efecto y las llamas negras desaparecieron sin dejar rastro. Si no hubiera usado hechizos de protección de antemano, Narveral hubiera sido herida por los efectos de la llama negra incluso si lograba esquivar el ataque. Negative Burst. Kayit curó al dragón esquelético con sus rayos mágicos. Esta era otra razón por la que Narveral estaba frunciendo el ceño. No importaba que tanto daño le hiciera, Kayit curaría al dragón esquelético desde atrás. Narveral quería eliminar primero a Kayit, pero el dragón esquelético le bloqueaba el camino. Incluso si usaba un hechizo capaz de traspasar objetos como la Ictinin, sería bloqueado por la habilidad del dragón esquelético de anular la magia. Y hechizos con un área de efecto amplia como Electroesfer podrían ser resistidos por la defensa mágica de Kayit, haciéndolos casi inútiles. Si usaba magia de control mental para librarse de la defensa, podría decidir el encuentro de una sola vez. Person Enchanter. Inmortal Spirit. Narveral y Kayit activaron sus hechizos al mismo tiempo. Narveral usó un hechizo que podía encantar humanos, mientras que Kayit usó un hechizo defensivo sobre sí mismo que anulaba los ataques mentales. El resultado era, Kayit sonriendo victorioso mientras que Narveral chasqueaba la lengua y fruncía el ceño. Tal vez se distrajo por la sonrisa de Kayit, y una sombra se asomó sobre la cara de Narveral. Un objeto blanco que cubrió completamente su campo de visión apareció ante ella. Imposible de evadir. Con un ráfaga de inspiración, Narveral colocó la punta de la espada sobre su hombro, usando la espada como escudo.
la mano que sostenía la espada y su hombro absorbieron la mayor parte del golpe que le entumeció el cuerpo. Narveral voló por el aire por el impacto. Este era el resultado de la cola del dragón esquelético, que tenía la cabeza de Narveral como objetivo. ¡Oh, oh! Narveral no cayó ya que había aterrizado ágilmente con ambos pies en el suelo, pero de todas formas se balanceó hacia atrás. Era una gran oportunidad para continuar atacando, pero el dragón esquelético se mantuvo en su lugar. Debía proteger a Kayit, así que no iría muy lejos. Observando que el dragón actuaba de esta forma, Narveral agitó el brazo para reducir el dolor y el entumecimiento. Kayit mostró su rostro desde atrás del dragón esquelético. Acid Javelin. Lightning Plasma. El objeto verde con forma de lanza que había lanzado Kayit, golpeó el cuerpo de Narveral. La Acid Javelin debería de haberle hecho daño, pero había sido bloqueada unos cuantos centímetros antes de alcanzar el cuerpo de Narveral y se disipó. Al mismo tiempo, el relámpago era bloqueado por el dragón esquelético y fue anulado. Kayit y Narveral se miraron el uno al otro, usando hechizos defensivos. ¡Qué molesto! Eso es lo que yo debería decir, forma de vida inferior. ¿Qué tal si peleas honorablemente y dejas de esconderte? ¿Por qué tendría que salir? No se fastidiarán tus planes si te quedas atrapado aquí. Kayit miró molesto a Narveral al oír que mencionaba esto. En contraste, Narveral sonreía despreocupadamente. No hay otra forma. Kayit, que parecía haber decidido algo, sostuvo la perla hacia el cielo. Observa el poder de la perla de la muerte. La tierra tembló y el cuerpo de Narveral también. Era debido a la presencia de un ser gigantesco. El suelo se resquebrajó y al siguiente momento una segunda bestia blanca surgió lentamente. Otro más. Joder. La energía negativa se ha agotado. Incluso así, todavía quiero deshacerme de ti y de tu compañero. Si luego esparzo muerte en esta ciudad, debería recobrar la energía. Comparado a la fría Narveral, el grito de Kayit estaba lleno de ira. Luego de respirar fuertemente, Narveral se lanzó de frente con increíble velocidad. Kayit no esperaba esto y tenía la guardia baja. El dragón esquelético dio un zarpazo con la pata delantera hacia Narveral, que estaba dentro de su rango de ataque. Narveral cambió de dirección para evitar el ataque, pero el otro dragón estaba esperando por ella, y atacó con la cola con una fuerza que amenazaba con despedazar el suelo. Narveral saltó una buena distancia hacia atrás y la cola gigante falló en su objetivo. De pronto cambió de dirección, fue hacia arriba y golpeó hacia abajo nuevamente, hacia Narveral. Narveral esquivó a la izquierda para evitar el fuerte golpe que hizo que temblara el suelo, pero el dragón esquelético a su derecha se acercó y atacó con una pata delantera. ¡Uk! Narveral usó la espada para bloquear el poderoso golpe. La fuerza detrás del golpe era inmensa, pero Narveral lo bloqueó sin perder el equilibrio y se puso de pie. El dragón esquelético se tambaleó hacia atrás, y hubo un pequeño descanso en la pelea. ¿Quién demonios eres? Que te hayas defendido usando habilidades marciales. ¿Quién te entrenó en el uso de esa habilidad? Es debido a que fui creada por un ser supremo más grande que Dios. Te estás burlando de mí, idiota. No podrías entender incluso si supieras la verdad, llamarme idiota cuando menciono a los seres supremos. Es por eso que digo que los humanos son formas de vida inferiores. Narveral fulminó a Kayit con la mirada. Eran una mirada fría que hacía que quisieras escapar. Kayit, que sintió miedo, ordenó, como si tratara de quitarse el temor. Ve. Dragón esquelético. Los dos dragones esqueléticos mantenían una distancia adecuada de Kayit y atacaron una vez más, esquivando el ataque de uno de los dragones esqueléticos al mismo tiempo que intentaba acercarse. Narveral perdió su oportunidad debido al ataque del otro dragón esquelético. Los ataques fueron y vinieron de ese modo por algún tiempo, y el momento de resolver el encuentro finalmente llegó. Acid Javelin. Narveral inconscientemente desvió los ojos para esquivar la lanza mágica que venía hacia ella. Ese fue un grave error. No hubiera tenido efecto incluso si la golpeaba, así que debió ignorarla. Pero ya que se dirigía hacia su cara, la había esquivado por reflejo. Ese fue un error que un encantador mágico, que no tenía experiencia en el combate cuerpo a cuerpo, haría. Este error tuvo consecuencias serias. Con un gran estruendo, el campo de visión de Narveral cambió drásticamente. Estaba volando hacia un lado. Sintió un corto instante de pérdida de peso antes de golpear fuertemente el suelo. Su brazo izquierdo había sido golpeado por el ataque de cola del dragón esquelético.
Rodar en el suelo hizo que se sintiera mareada y no podía decir en dónde se encontraba. Su cuerpo estaba protegido por múltiples hechizos, así que no sintió dolor, pero los dos dragones esqueléticos se encontraban levantando las piernas delanteras sobre Narveral. Es inútil, ese es normalmente el caso. Te perdonaré la vida si te rindes. Kayit, quien estaba seguro de su victoria, sonreía cruelmente hacia Narveral. Kayit no planeaba perdonarle la vida. Por su expresión obviamente esperaba ver que la chica rogara miserablemente por su vida y de todas formas la mataría al final. Narveral levantó la parte superior de su cuerpo, su cara retorcida por la ira. Simple. Humano. ¿Qué? Narveral miró fijamente a Kayit. ¿Un simple humano como tú se atreve a decir cosas tan arrogantes? Eres basura. Kayit, cuyos ojos se encontraban abiertos de par en par, tembló con furia y ordenó la ejecución de Narveral. Destruyanla, dragones esqueléticos. Cuando las patas de los dos dragones gigantes se elevaron, Narveral sonrió. El objeto de adoración de Narveral. No importaba que tan lejos se encontrara, ella definitivamente podría oírlo. Narveral Gama. Muestra el poder de Nazarick. Como ordene. De ahora en adelante, ya no soy Nabel, y me encargaré de esto como Narveral Gama. Las patas de los dragones golpearon el suelo, intentando aplastar a Narveral. Narveral activó su hechizo justo a tiempo. Teleportation. La visión de Narveral cambió a un escenario diferente. Narveral se encontraba a 500 metros sobre el suelo. Ya que no tenía alas, se lanzó directamente hacia abajo. El aullido del viento golpeó contra su cuerpo mientras se acercaba al suelo. Narveral rió. Fly. La velocidad de su descenso disminuyó lentamente y Narveral se encontró flotando en el aire, mirando hacia la escena de batalla debajo de ella. Kayit y los dos dragones esqueléticos no podían ver a Narveral y la estaban buscando sorprendidos. Ah, estoy cansada. Ainz oyó las palabras despreocupadas de Clementine. Luego de algunos minutos de batalla, la espada de Ainz no había podido tocar a Clementine ni siquiera una vez. Por cierto, tus habilidades son grandiosas, son dignas de admiración, pero... Su expresión cambió a la sonrisa de un depredador. ¿Eres estúpido? Solamente sostienes las espadas con tus excelentes habilidades físicas. Ni siquiera sabes cómo hacer una finta, golpeando por todos lados como si fueras un niño con un palo. Incluso sosteniendo una espada en cada mano, estarías mejor usando solo una si no sabes usarlas. ¿Acaso te estás burlando de los guerreros? Atácame entonces. ¿Solo has estado esquivando todo este tiempo, no? Debería ser desventajoso para ti si esto se alarga demasiado. Ainz respondió con una fría risa. Clementine frunció en ceño. Tenía razón, Clementine no había atacado ni una vez a Ainz. Solamente esquivaba los ataques de Ainz porque debido a su monstruosa habilidad atlética Clementine no podía encontrar una oportunidad de atacar. No era tan fácil como Clementine quería hacerle creer. Sus duras palabras eran causadas por la frustración que sentía al no poder tomar la iniciativa y atacar. ¿A dónde fue esa confianza de que no había guerrero que podía hacerte frente? Malnacido. Luego de que Ainz la provocara, Clementine finalmente sacó sus armas. En su cintura habían cuatro espadas conocidas como estiletes y un lucero del alba. Tomó uno de los estiletes. Usando su aguda vista, Ainz confirmó que el lucero del alba estaba manchado con algo que parecía sangre y carne molida. Ainz apretó la empuñadura de su espada. Mientras ambos se preparaban para el siguiente movimiento, la tierra tembló. Ainz no podía apartar la vista de Clementine, quien asumió una postura y solo había mirado por un momento. Vio a dos dragones gigantes hechos de huesos en el lugar donde Narveral estaba peleando. Esos son dragones esqueléticos. Correcto, estás bien informado. Es cierto, son la némesis de los encantadores mágicos. Ya veo. Esa era la razón por la que Narveral no podía ganar. Así es como es. Clementine se había tranquilizado luego de que aparecieran los dragones esqueléticos y quería provocar a Ainz. Ainz frunció el ceño ilusorio debajo de su casco. Para un encantador mágico, los dragones esqueléticos eran enemigos difíciles. Y habían dos al mismo tiempo, así que era imposible que la actual Narveral pudiera encargarse de ellos. Clementine pareció darse cuenta de la preocupación de Ainz, así que hizo un movimiento. Esta acción sirvió para mantener a raya a Ainz y debería ser seguida por otra acción más.
Un guerrero, al ver a un enemigo más fuerte mostrar alguna debilidad, usaría la oportunidad para atacar. Dejando de lado el asunto de Narveral, Ainz levantó su espada izquierda hacia adelante y la movió un poco para mantener lejos a Clementine mientras preparaba la espada en su mano derecha. El arma de Clementine era del tipo penetrante y carecía de variedad en cuanto a métodos de ataque comparada con armas cortantes. Era un arma reforzada para ataque penetrantes. La delicada estructura del estilete no debería ser lo suficientemente fuerte como para resistir el golpe de un espadón como el de Ainz. Era por eso que Ainz mantenía su distancia usando la espada en su mano izquierda mientras esperaba que Clementine se acercara por sí misma. Pero su oponente sabía esto también. ¿Tienes alguna forma de acortar la distancia? ¿Tú qué crees? La astuta Clementine se veía calmada y mostraba una leve sonrisa. Esto demostraba que tenía un plan. Clementine lentamente cambió su postura. Se parecía a la posición inicial de un corredor de velocidad, pero todavía estaba de pie, así que era un poco extraña. Se veía graciosa, pero no era algo que podía tomar a broma. En ese momento, Clementine entró en acción. Ante la cerrada defensa de Ainz, Clementine salió disparada como un resorte que acaba de ser liberado. Se lanzó de frente. Era difícil de creer, incluso para Ainz que tenía extraordinarias habilidades físicas. Como una tormenta alcanzándolo todo en un instante, Clementine apareció ante Ainz en un abrir y cerrar de ojos, acercándose por debajo de la espada izquierda de Ainz con una agilidad que estaba a la par de su velocidad. Enfrentado a las ágiles acciones de Clementine, un ansioso Ainz golpeó fuerte con la espada en su mano derecha, atacando a Clementine con una fuerza más allá de su imaginación. En ese momento, Ainz vio que la sonrisa de la mujer se hacía más amplia. Invulnerable Fortress. Lo absurdo de la escena sorprendió a Ainz. El delgado estilete bloqueó el espadón, que tenía 10 veces su peso, con la parte frontal. Si ella bloqueaba el poderoso golpe de Ainz, la hoja de la espada probablemente se rompería. Pero incluso si milagrosamente no se rompía, su estilete debería ser enviado volando por la fuerza del golpe. Pero la espada de Ainz pareció haber golpeado una pared reforzada y el golpe fue desviado hacia atrás en su lugar. Como si estuviera arrojándose a los brazos de un amante, Clementine se lanzó al pecho indefenso de Ainz. La mitad de la visión de Ainz fue cubierta por la cara sonriente de Clementine. Comparado a Ainz que estaba retrocediendo, la velocidad de ataque de Clementine era superior. Combinando la velocidad que había alcanzado con toda su fuerza, el ataque usó el cambio de la gravedad magníficamente como una estrella fugaz. Con un destello, un chirrido retumbó en el cementerio. Clementine esquivó el contraataque de la espada izquierda de Ainz y retrocedió. Ainz entendió el secreto detrás del ataque de Clementine. Artes marciales. Habilidades que no existían en Yggdrasil, la magia de los guerreros. Artes marciales de las que Ainz debía cuidarse. El efecto era probablemente la defensa contra un ataque de espada y anular el golpe. Ella debía haber usado artes marciales para desviar el ataque de Ainz. ¿Qué resistente de que está hecha esa armadura? Adamantita. No le había dolido, pero había oído el sonido de la fricción y sentido algo golpeando su hombro izquierdo. Ainz miró hacia el hombro que había recibido el golpe y vio que la armadura estaba ligeramente abollada. Esa armadura no tenía poderes especiales, pero había sido creada por un encantador mágico de nivel 100. La dureza de la armadura se incrementaba con el nivel, así que la abolladura hablaba sobre qué tan poderoso había sido el ataque de Clementine. Olvídalo. Ya que es así, la próxima vez voy a atacar un lugar más vulnerable. Quería debilitarte lentamente y torturarte cuando no pudieras moverte. Qué lástima. Luego de enterarse que ella no había atacado su hombro al azar y que pretendía incapacitarlo, Ainz se sintió impresionado por Clementine por primera vez. Ainz solo podía usar las espadas simplemente para herir al enemigo. Con un solo golpe directo, podía acabar con su enemigo. Pero cuando se enfrentaba con enemigos hábiles, tenía que considerar cómo fluiría la pelea mientras la batalla continuaba. Era una buena experiencia. Bueno, aquí voy. Mientras Ainz se sentía impresionado, Clementine adoptó la misma postura, inclinándose hacia adelante. Ainz levantó su espada con la mano derecha anticipando el ataque. No levantó su espada izquierda esta vez. Clementine se burló de la postura de Ainz y avanzó. Era tan rápida que a la increíble visión dinámica de Ainz le costaba trabajo seguirla. Si no era porque se dirigía en línea recta hacia él, tal vez podría escapar de su campo de visión. Ante la premonición del ataque de Clementine, Ainz movió su espada derecha para atacar. Invulnerable Fortress. Y su ataque fue detenido por el arte marcial de su oponente una vez más, pero esta vez lo esperaba.
En el anterior enfrentamiento, Ainz había perdido el balance porque había atacado con todas sus fuerzas, así que se había contenido esta vez. Absorbiendo el rebote que era como haber golpeado una pared de ladrillo, Ainz blandió la espada en su mano izquierda. Ainz estaba confiado en que el oponente no podría bloquear un segundo ataque. Pero en un instante, Clementine activó otro arte marcial, Flow Acceleration. Este arte marcial creó resultados inesperados. Su sentido del tiempo pareció ser manipulado, sentía como si hubiera caído en un líquido viscoso, todos sus movimientos fueron ralentizados. El movimiento de la espada de Ainz se volvió realmente lento. Pero en ese mundo lento, Clementine mantuvo su velocidad, esquivó fácilmente la espada de Ainz y se abrió paso hasta quedar al frente de él. Tal vez solo lo había imaginado. Ainz tenía un anillo mágico que evitaba que sus movimientos fueran ralentizados por factores externos o situaciones desconocidas. Probablemente se debía a que la pelea con Clementine era intensa, era por ello que había sentido que la velocidad de Clementine se había incrementado drásticamente. Más importante aún, Ainz ya había visto antes este arte marcial y no se había sentido de este modo. Gas. Gazep Festronov había usado este arte marcial antes. No había terminado de decir el nombre cuando el estilete golpeó. Estaba apuntando hacia la abertura de su casco, a sus ojos. Ainz giró la cabeza fuertemente. Aunque la abertura no fue alcanzada, el sonido chirriante del metal golpeando metal llegó a sus oídos. Antes de que tuviera la oportunidad de suspirar aliviado, vio que Clementine elevaba su estilete otra vez, lista para atacar de nuevo. Incluso tomando en cuenta las diferencias en sus habilidades físicas, los golpes de Clementine eran más rápidos que los de Ainz. El estilete no falló esta vez, y golpeó directamente a Ainz. Urk. Un sonido de sorpresa y otro de pánico pudieron ser oídos al mismo tiempo. Ainz presionaba su mano contra su casco sin soltar su espada y dio un gran salto hacia atrás. Clementine no continuó el ataque y dijo en tono de burla. No me des ninguna ventaja, morirás si no usas todo tu poder. Para deshacerse de las dudas que sentía, Clementine continuó hablando con el silencioso Ainz. ¿Pero cómo hiciste eso? No recibiste ningún daño luego del golpe que te di. Estaba segura de que te había lastimado. Vaya, vaya. Esta batalla ha sido muy útil en verdad. Me ha hecho conocer más sobre las artes marciales, que no puedo simplemente usar la fuerza bruta en una batalla, y la importancia de mantener el equilibrio. ¿Eh? ¿Eres idiota? Que hables de eso en este momento. No eres digno de ser un guerrero. Pero no importa ya que morirás aquí de todas formas aunque espero que respondas mi pregunta. ¿Lo que usaste fue un arte marcial de defensa? Clementine hablaba como si ya había tenido suficiente. Ainz sonrió amargamente bajo su casco, pensando en que ella tenía razón. Todavía tengo mucho que aprender. Estoy agradecido. Pero el tiempo es corto, así que terminemos este juego. Ignorando a la desconcertada Clementine, Ainz gritó. Narveral Gamma. Muestra el poder de Nazarick. Girando las espadas en sus manos, Ainz las enterró en el suelo, estiró una mano vacía hacia Clementine y con un gesto le indicó que se acerque. Bueno entonces, ven a mí preparada para morir. Así que si conocías el hechizo Fly, parece que no estabas alardeando. Pero ¿cómo es que esquivaste el ataque de hace un momento? Estaba detrás del dragón esquelético y no pude ver. Narveral, que estaba descendiendo lentamente desde el cielo, oyó la pregunta. Kayir no podía entender por qué ella no había escapado usando el hechizo vuelo. Para él, Narveral debería de haber escapado ya que estaba en desventaja contra los dragones esqueléticos, el que no lo haya hecho lo desconcertaba. ¿Piensas que puedes ganar? ¿Contra los dragones esqueléticos que poseen una resistencia absoluta contra la magia? Hay incontables formas de ganar. Pero antes de eso, Narveral agarró su hombro y se quitó la túnica. Soy Narveral Gamma, una de las sirvientas de batalla Pleiades, que juraron lealtad al Overlord de la Gran Tumba de Nazarick, el ser supremo Ainz O'Algoun. Una forma de vida inferior como tú debería sentirse honrado de luchar contra mí. Su ropa cambió completamente. Vestía una armadura de metal de color plateado, dorado y negro. Con guanteletes y rodilleras, era una armadura diseñada con el aspecto de un uniforme de sirvienta de manga y llevaba un gorro de sirvienta en lugar de un casco. En las manos sostenía un bastón de batalla, que era de oro por dentro y de plata por fuera. Las habilidades de un ítem diseñado por un jugador en Yggdrasil podían ser alteradas usando cristales de datos. La túnica de Narveral incluía un cristal para cambiar rápidamente de ropa.
Así que Narveral no necesitaba perder el tiempo cambiando su equipamiento manualmente y podía ponérselo inmediatamente. La túnica la guardaría en su caja de ítems. Viendo a la sirvienta que apareció frente a él, el confundido Kayid parpadeaba repetidamente antes de darse cuenta completamente de la situación. ¿Qué? Y luego gritó por la sorpresa. Ver a una encantadora mágica transformarse en una sirvienta era definitiva sorprendente. Kayid se sintió molesto con el equipamiento que le parecía era de broma, pero el comportamiento tranquilo de Narveral hizo que sintiera peligro, así que ordenó a los dragones esqueléticos que ataquen inmediatamente. Los dos dragones se acercaron a Narveral con unos inesperadamente ágiles movimientos, golpearon con las patas delanteras. Cuando estaban a punto de alcanzarla, Narveral activó un hechizo. Teleportation. Otra vez. Narveral había desaparecido nuevamente. Kayid miraba al cielo buscando a Narveral, mientras recordaba lo que había pasado antes. Una sensación de dolor le dijo en dónde se encontraba Narveral. El grito de Kayid hizo eco en el cementerio. Kayid sintió de repente que un dolor le quemaba el hombro y se extendía por todo su cuerpo con el latir de su corazón. El sorprendido Kayid miraba la herida en el momento en que la espada estaba a punto de ser retirada. Ugh, ugh. La espada fue retirada cruelmente, produciéndole un dolor agudo nuevamente. Sintió que sus huesos eran molidos, lo que incrementaba su malestar. La sangre salió a chorros de la herida, manchando la túnica negra de Kayid. Kayid, que se encontraba babeando por el dolor, se volvió con prisa para ver qué había pasado. Vio que Narveral estaba de pie junto a él con una cara de desconcierto. ¿Te duele? Narveral usaba la mano que no sostenía el bastón para jugar con la espada manchada de sangre. Kayid no podía hablar debido al dolor. Un encantador mágico que casi nunca luchaba al frente del campo de batalla no tenía mucha experiencia con el dolor. Y Kayid normalmente tenía sirvientes y era él el que infringía dolor normalmente. Era por eso que tenía tan poca tolerancia al dolor. Kayid sudaba mientras mentalmente ordenaba al dragón esquelético que ataque. Narveral se retiró, poniendo algo de distancia con el dragón esquelético que se aproximaba a ella. La velocidad fly era más rápida que la velocidad promedio de correr. Los dos dragones esqueléticos se abalanzaron sobre el espacio donde había estado Narveral. Escondido detrás de los dragones, Kayid recobró la calma luego de sentirse en una posición segura y finalmente entendió qué hechizo estaba usando Narveral. Eso es teleportation. Teleportation era un hechizo de nivel 3, pero normalmente los encantadores mágicos lo usaban como medio de escape y para poner distancia entre ellos y sus enemigos. Pero ese era el limitado uso que podían darle al hechizo los encantadores mágicos con habilidades físicas pobres. Para un encantador mágico que era tan hábil como un guerrero en combate cuerpo a cuerpo, este hechizo podía ser usado como un hechizo ofensivo. No, con el elemento de sorpresa, debería ser más fuerte que cualquier hechizo ofensivo mediocre. Kayid presionó su mano sobre su hombro y miró con rabia a Narveral. Ya veo, tu as en la manga es usar la teleportation para matarme. También lo usaste para escapar de los dragones hace un rato, ¿verdad? Era un as peligroso. Ya que los hechizos eran anulados contra los dragones esqueléticos, Narveral solo tenía que matar a la persona que los había invocado, era una táctica obvia. Con el hábil uso que hacía de la teleportation, Kayid podría no ser capaz de evadirla. Pero Narveral respondió con indiferencia. No. Kayid no pudo entender a qué se refería y por un instante no dejó de parpadear. Como para reforzar su explicación, Narveral enfundó su espada. Solo te estaba mostrando que podría matarte fácilmente. La intención de Narveral era mostrarle cómo ella podía sobreponerse a la situación en la que se había encontrado antes. Aunque desistió de hacérselo comprender y Kayid siguió sin entender. ¿Estás loca? Tal vez seas una forma de vida inferior, pero ¿qué tipo de respuesta es esa? Usa la cabeza. Kayid tembló ante la fría mirada de Narveral. No temblaba de cólera, sino de miedo. La mente de Kayid se llenó de ansiedad. Es momento de terminar esto. Como su sirvienta, es descortés que haga esperar a Ainsama. Parece que piensas que todos los hechizos son ineficaces contra los dragones esqueléticos, así que permíteme iluminarte, forma de vida inferior. El precio será tu vida. Soltando su bastón, el sonido de una palmada pudo oírse, arcos blancos de electricidad podían verse entre sus palmas mientras las separaba. El aire alrededor relampagueaba brillante debido a la electricidad que se retorcía con forma de dragón. Narveral fue cubierta con un brillo blanco. Kayid estaba estupefacto. Sabía que ese era un hechizo increíble, más allá de su alcance.
y pudo ver cómo Narveral sonreía fríamente desde la cegadora luz blanca. Ante él se encontraban los cuerpos gigantescos de los dragones esqueléticos. Recordando su presencia, una estridente alarma sonó en su corazón. ¿Piensas que puedes derrotar a los dragones esqueléticos que poseen una resistencia absoluta a la magia? Vayan. Mátenla. Kayir no pudo ocultar el miedo que sentía, y su voz se quebró mientras gritaba las órdenes. Cuando los dos dragones esqueléticos se encontraban cerca, Narveral sonrió como si fuera una fría maestra enseñándole algo a su tonto discípulo. ¿Resistencia absoluta a la magia? Los dragones esqueléticos en realidad sí tienen resistencia a la magia, pero solo sirve contra hechizos de nivel 6 y menores. Los dragones esqueléticos solo demorarían un poco más en llegar hasta Narveral. En ese momento el extrañamente calmado Kayit entendió lo que Narveral quería decir. Eso significa que los dragones esqueléticos no pueden resistirme a mí, Narveral Gama, quien puede usar hechizos incluso de un nivel mayor. Decía la verdad. Los instintos de Kayit le indicaban eso. Lo que significaba que esta mujer podía eliminar a los dragones esqueléticos y enviar a Kayit al infierno. ¿Por qué? Los frutos de la labor de más de 5 años destruidos en menos de una hora. Mientras se lamentaba, Kayit vio varias escenas pasar por su mente como un carrusel. Kayit Dale Badantel. Debido a un trabajo en el pueblo, su padre, con un cuerpo esculpido y su madre, una mujer madura, lo concibieron en un pueblo en la frontera de la Teocracia Slane y vivió una infancia normal en ese lugar. Había terminado de este modo porque había visto el cuerpo de su madre. Ese día, cuando el sol todavía brillaba en lo alto del cielo, Kayit llegó corriendo a su casa. Su madre quería que Kayit regrese temprano, pero se había demorado por algún asunto sin importancia que ya no podía recordar. Tal vez buscando piedras bonitas o jugando a ser un héroe con una vara de madera. Se había demorado por un asunto así de insignificante. Kayit corrió a casa temiendo la reprimenda de su madre y cuando llegó la encontró tirada en el suelo de la sala. Se apresuró a entrar y tocó a su madre, la cálida sensación todavía estaba fresca en su mente. Sentía que era una broma, pero las cosas no terminaron como él esperaba. La madre de Kayit ya no estaba en este mundo. De acuerdo al sacerdote, la causa de la muerte era un coágulo de sangre en el cerebro. Lo que significaba que no era obra de nadie, nadie tenía la culpa. No, Kayit sentía que alguien era el responsable. Era él mismo. Si Kayit hubiera regresado temprano, tal vez hubiera podido salvar a su madre. Había muchos encantadores mágicos basados en fe en la Teocracia Slane, y en el pueblo de Kayit vivían varios de ellos. Si hubiera buscado ayuda, su madre tal vez seguiría con vida y estaría sonriéndole en este momento. La cara de su madre retorcida por el dolor era su culpa. Kayit decidió en ese momento arreglar su error, lo que significaba resucitar a su madre. Mientras más aprendía sobre la magia, a más problemas se enfrentaba. La magia basada en fe del quinto nivel tenía un hechizo de resurrección, pero no podía usarlo para revivir a su madre. Ya que el hechizo de resurrección consumía una gran porción de la fuerza vital, aquellos que no tenían suficiente fuerza vital no podían revivir y desaparecían. A la madre de Kayit no le quedaba fuerza vital para usar. Kayit no tenía suficiente tiempo como para desarrollar un nuevo hechizo de resurrección. Pero si renunciaba a su humanidad y se convertía en un no muerto, podría contar con más tiempo para investigar nuevos hechizos de resurrección, esa era la conclusión a la que había llegado. Abandonando la magia basada en fe que había aprendido en el pasado, Kayit tomó el camino para convertirse en un no muerto usando magia basada en hechicería. Pero había otro obstáculo en su camino. Incluso si tomaba la ruta de un encantador mágico basado en hechicería, le tomaría demasiado tiempo convertirse en un no muerto de alto nivel luego de abandonar su humanidad. También lo limitaban su talento y potencial innatos, y estaba el hecho de que podría fallar al intentar convertirse en no muerto. Una forma de superar estos obstáculos era acumular suficiente energía negativa. Así es, asesinar a la gente inocente de una ciudad entera y obtener energía negativa de su transformación en no muertos. Justo cuando estaba a punto de lograrlo, ¿por qué tenía que aparecer otro obstáculo? Me costó 5 años preparar esta ciudad. El deseo que no pude olvidar incluso luego de 30 años. ¿Qué derecho tienes de destruir todo esto? Tú, que apareciste de la nada. Una sonrisa fría respondió al aullido de Kayit. No estoy interesada en los deseos de una forma de vida inferior. Pero tus esfuerzos son risibles. Tengo algunas palabras para ti. Buen trabajo en ser un trampolín para Ainsama. Twin Maximize Magic. Chain Dragon Lightning.
Dos relámpagos eléctricos con forma de dragón salieron de las manos de Narveral. Los rayos que despedían eran del grosor de un brazo y golpearon a los dragones esqueléticos, electrocutando sus inmensos cuerpos. Los relámpagos fluyeron a través de todo el cuerpo de los dragones esqueléticos, acabando con sus falsas vidas. El resultado era claro. Bajo el poder del relámpago, los dragones esqueléticos, que deberían tener resistencia absoluta a la magia, comenzaron a quebrarse. Incluso luego de destruir a los dragones esqueléticos, los relámpagos no se desvanecieron. Los dos dragones eléctricos parecían estar buscando a su siguiente presa mientras volaban hacia su objetivo final. La visión de Khajiit se cubrió con un relámpago blanco. No tuvo tiempo de rogar por piedad o de gritar con desesperación. Las lágrimas en las esquinas de sus ojos se evaporaron instantáneamente. Khajiit gimió mamá mientras era devorado por una luz incluso más brillante, atravesado sin piedad por la electricidad. Khajiit convulsionó mientras seguía de pie, como si estuviera ejecutando un baile extraño. Luego de quemar el interior de su cuerpo, la electricidad desapareció, dejando el cuerpo humeante de Khajiit rodando por el suelo. El olor a carne carbonizada estaba por todos lados. Narveral se encogió de hombros, murmurando hacia Khajiit que ahora era un montón de carne carbonizada. Incluso una forma de vida inferior huele bien a la parrilla. Me pregunto si estaría bien que lo lleve de regalo para Entoma. Mencionando a su compañera que se alimentaba de humanos, Narveral mostró una sonrisa sarcástica. El guerrero sostenía sus manos en alto, como si esperara un abrazo. ¿A qué estás jugando? ¿Te estás rindiendo? ¿Rendirme por qué? Ya que le di una orden a Narveral, pienso que es tiempo de que acabemos con esto. ¿Qué? ¿Estás alucinando? ¿Tus artes marciales son un chiste? ¿Piensas que puedes ganar contra mí, la gran Clementine? ¡Qué irritante! Es sorprendente que los débiles hagan ese tipo de chistes. La agitada Clementine quiso responder: hablas de ti, ¿verdad? Pero se calmó. Las habilidades de guerrero del hombre frente a ella eran risibles, pero su poderío físico era anormalmente bueno. Por lo que sabía, su oponente se encontraba en un nivel justo debajo de los dos celestiales. El miembro especial y el capitán en jefe de la escritura negra. Golpeaba con la espada de forma caótica como le daba la gana, pero sería fatal si ella cometía un error y era golpeada. Actuando como actuaba normalmente, Clementina lo provocó con una sonrisa burlona. No importa, estoy de acuerdo, debemos terminar con esto. El guerrero momón se encogió de hombros como respuesta. Clementina observó la postura de este hombre con calma. Estaba lleno de aberturas, pero eso no podía ser todo. Esta debía ser una trampa. Pero Clementina no tenía otra alternativa. Lo que había dicho sonaba como si hubiera bromeado, pero en realidad hablaba en serio. Podría escapar usando el poder de uno de los dragones esqueléticos, pero no podía perder más tiempo. Tenía que despistar a los miembros de la escritura de la amapola que la perseguían, y ya había perdido demasiado tiempo jugando aquí. Clementine se agachó lentamente, apretando la empuñadura de su estilete. Termina rápidamente con la pelea. Si es posible de un solo golpe. Una razón era que no podía perder más tiempo, pero también, era debido a que el guerrero frente a ella se estaba moviendo cada vez de forma más coordinada. Sería más seguro si se deshacía de él antes de que se volviera más fuerte. Inhalando fuertemente, Clementine avanzó. Gui Strike. Greater Evasion. Ability Boost. Greater Ability Boost. Usó las mismas cuatro artes marciales que había usado antes para compensar la diferencia en sus habilidades físicas. No importaba que hiciera Momon, ella todavía podía usar más artes marciales. Desde su perspectiva acelerada, podía predecir el movimiento del oponente perfectamente. Tal vez tomaría una de las espadas del suelo o usaría algún arte marcial, o usaría combate sin armas o algún arma oculta. No, tal vez use un arma arrojadiza. Clementine pensaba en docenas de formas en que su enemigo podría atacarla, y se sentía confiada en que podría con todas ellas. Pero todas las suposiciones de Clementine fueron equivocadas. Su oponente no hizo nada. El guerrero oscuro simplemente abría los brazos, esperando que el ataque lo golpe. Sintió un escalofrío en la espalda. Esto estaba más allá de la imaginación de Clementine. Era el miedo a lo desconocido. ¿Debería atacar valientemente o retirarse y escapar? Solo tenía dos caminos para elegir. Clementine podría ser cruel y desalmada, pero no era ninguna tonta. En esa fracción de segundo, rápidamente consideró incontables posibilidades y maneras de contraatacar. La última cosa que le daba valor era su confianza y su orgullo. Ya no formaba parte de ella, pero una vez había sido un miembro de la más poderosa unidad especial de la teocracia Slein, la escritura negra.
Alguien como ella no debería escapar con la cola entre las piernas al enfrentar al desconocido y poco hábil guerrero Momon. Luego de tomar la decisión, todas las piezas cayeron en su lugar. Sin ninguna duda y retomando la calma que debía tener un guerrero de primera clase, Clementine corrió hacia el pecho de Momon, tan cerca que casi se abrazaban. Muere. Usando todos los músculos de su cuerpo, Clementine incrustó el estilete dentro de la abertura del casco. Y retorció su arma con fuerza para atravesar hasta el cerebro. No solo eso, también planeaba destruir todos sus órganos. Quería ocasionarle un golpe mortal. Aunque los brazos recubiertos con la armadura se estaban cerrando alrededor de Clementine como si quisiera abrazarla, no le importó y continuó con su ataque. Clementine, que seguía pensando sobre darle un golpe mortal, liberó la magia sellada en el estilete. El hechizo era Lightning. El cuerpo de Ainz fue atravesado por el relámpago. Las armas de Clementine estaban encantadas con un hechizo sellado. Si el hechizo era liberado, la magia guardada en el arma se agotaba. Pero habían diferentes hechizos que podían ser sellados en ellas, así que podía preparar un gran número de magia de antemano de acuerdo a la situación. Era realmente conveniente. El estilete que había perforado su cráneo junto al relámpago representaba, definitivamente, un golpe mortal. Pero, no he terminado todavía. Flow Acceleration. Usó su velocidad aumentada para tomar otro estilete y luego de usarlo liberó el hechizo sellado en él, Fireball. Clementine imaginaba cómo se vería el cuerpo de Momon quemado desde dentro, y pensó que podía oler la carne carbonizada. Pero, Clementine quedó atónita por la inesperada escena ante ella y abrió los ojos de par en par. Ya veo. En Yggdrasil no existen este tipo de armas. He aprendido algo nuevo. Aunque los dos ojos de Ainz estaban atravesados por los estiletes, él todavía podía hablar con tanta indiferencia. Esto hizo que Clementine se diera cuenta de que no había visto sangre la primera vez que había atravesado su casco. ¡No es posible! ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no estás muerto? Nunca había oído de un arte marcial así de invencible. ¿O tenía alguna otra forma de ignorar sus ataques? Si era eso, entonces ¿cómo se defendió contra los ataques mágicos que habían seguido? Incluso Clementine, que era veterana de cientos de batallas, no podía responder esta pregunta. En ese momento, el cuerpo de Clementine fue abrazado, juntando los cuerpos de ella y de Ainz, mientras las medallas de los aventureros que llevaba resonaban. Déjame decirte la respuesta. La armadura negra desapareció sin dejar rastro, revelando el terrible rostro debajo de ella. Era un cráneo sin piel ni carne. Y en sus vacíos globos oculares, los estiletes habían perforado sus gafas, pero eso no parecía generarle dolor. Clementine sabía lo que significaba esa apariencia. Un no muerto. Un Elder Lich. Tenía muchas cosas que preguntarte, pero olvídalo. Solo puedo decir que tu respuesta está bastante cerca de la verdad. Bueno, entonces. Clementine pensó que el monstruo ante ella no debería tener ninguna expresión ya que no tenía ni piel ni carne, pero sintió que estaba sonriendo. ¿Cómo te sientes? ¿Pelando contra un encantador mágico usando espadas? ¿Sin poder acabarlo en un instante? ¿Cómo se sintió? No, no me subestimes. Clementine luchaba con todas sus fuerzas, pero no podía moverse, era como si estuviera encadenada fuertemente. Los Liches eran poderosos no muertos hábiles con la magia, pero su fuerza física no era tan grande. Así que Clementine debería tener la ventaja. Pero, ¿por qué, por qué? No podía escapar. Una vez que se había dado cuenta de que su inmensa fuerza, y sus poderosas habilidades físicas, no eran efectos mágicos de la armadura, Clementine se puso rígida. La escena que le vino a la mente fue la de una indefensa mariposa atrapada en la tela de una araña. Esta es la verdad detrás de la ventaja que te di. Un oponente como tú no merece que use todo mi poder, que es el uso de magia. Demonios. Ya que ahora sabes la verdad. Antes de comenzar, esto es molesto. Con un suspiro, el no muerto quitó los estiletes de sus ojos y los dejó caer en el suelo. Mientras estaba haciendo esto, Clementine seguía luchando desesperadamente. Pero incluso con toda su fuerza no podía igualar el poder de uno solo de sus brazos. No podía escapar del abrazo y permaneció en el mismo lugar. Luego de quitar los estiletes, las vacías cuencas oculares de Ainz brillaron con una maligna luz escarlata, y miraron a Clementine que estaba usando todas sus fuerzas. Comencemos. Clementine estaba pendiente de lo que se proponía hacer su oponente, y estaba tan cerca de él que parecían amantes. Un extraño sonido crujiente pudo oírse. Cuando Clementine entendió lo que el Lich quería hacer, un frío helado le recorrió la espalda. No puede ser. No puede ser, bastardo.
El estridente sonido venía de su propia armadura al abollarse. Está tratando de aplastarme contra su pecho. El Lich también estaría sujeto a la presión de la armadura, pero probablemente usaba algún método para endurecer su cuerpo. Su inflexible cuerpo que parecía ser tan duro como una pared. Si solo fueras un poco más débil. El Lich sacó una espada corta de algún lado. Tenía la hoja negra y cuatro joyas en la empuñadura. Hubiera querido usar esta espada para acabar contigo. Pero no hay mucha diferencia en matarte con una espada o romperte la espalda, ¿verdad? Morirás de todos modos. Clementine temblaba de los pies a la cabeza. Cuando oyó esa broma tan tranquila, la presión se incrementó y la fuerza sobre su pecho se sentía insoportable. Las medallas que había obtenido al asesinar aventureros no pudieron soportar la presión y cayeron al suelo. Las primeras entre todas fueron las cuatro medallas de plata que había obtenido hace poco. Le costaba respirar y tenía miedo. Odiaba los brazos que la abrazaban. Se odiaba a sí misma por usar una armadura ligera para incrementar su evasión y usar las medallas. Sabiendo que las espadas serían inútiles, Clementine golpeó la cara del Lich desesperadamente, pero solo se hirió a sí misma. Ya que no tenía tiempo para sentir dolor, tomó su lucero del alba para golpear a Ainz, pero su posición era extraña y terminó golpeándose a sí misma. Podía imaginar fácilmente cuál sería su destino. La respiración cada vez más dolorosa, su vientre siendo aplanado y la armadura aplastada. Todos estos hechos le indicaban cómo terminaría. Deja de luchar. Podría acabar contigo fácilmente con solo cambiar la posición de mis brazos, pero te tomaste tanto tiempo matándolos, así que me tomaré mi tiempo torturándote a ti también. Clementine atacó ferozmente. Trató empujando su cara, lo arañó hasta que sus uñas se desprendieron, incluso lo mordió, pero todas estas cosas eran inútiles y la insoportable presión continuaba. No importaba que tanto luchara, no podía liberarse de esos brazos. Pero no dejó de luchar aunque le era difícil respirar y su visión se nublaba. ¿El baile de la muerte? No tuvo la fuerza para escuchar la suave voz. Con el sonido del vómito, la suciedad cubrió a Ainz. Las luces rojas dentro de las cuencas oculares de Ainz brillaron con disgusto. Clementine, que había estado usando sus dos brazos para intentar escapar, convulsionaba. Ainz no redujo la fuerza en sus brazos sino al contrario, apretó más fuerte. Unos momentos después Ainz sintió que un grueso hueso se rompía entre sus brazos. Ainz liberó el cuerpo que ya no podía ni siquiera convulsionar. Con un sonido húmedo, el cuerpo de Clementine cayó al suelo como basura. Su cara estaba retorcida por el dolor y el terror, una visión terrible. Parecía un pez atrapado fuera del agua, con los órganos visibles en la boca. Tomando su frasco infinito, Ainz se limpió el vómito con el agua que fluía de este. Al mismo tiempo, le dijo suavemente a Clementine, olvide decirte. Soy muy hipócrita. Fin del capítulo. ¡Cállate!